Una breve reflexión, ya que se ven los resultados, que son irreversibles, de la de que haya ganado Soria. Bueno, una muy buena campaña electoral, una convocatoria a todos los rionegrinos. Poner a Río Negro en el modelo nacional me parece que es fundamental. La influencia que ha tenido las políticas nacionales para la provincia de Río Negro, la consecuencia que ha tenido el justicialismo y el Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro ha hecho este hermoso resultado electoral. Bueno, el compromiso, la participación y seguir trabajando para que las rionegrinas y los rionegrinos tengan una mejor posibilidad de calidad de vida. ¿Qué opinión te merece que este resultado después de 28 años se dé justo en el proceso político que es el kirchnerismo? Bueno, me parece que es sumamente importante. Me parece que hay un análisis histórico que hay que tener en cuenta. El justicialismo de la provincia de Río Negro ha sido tremendamente consecuente. Hay que saludar y felicitar a los hombres y mujeres que aún en la pérdida de 28 años han podido mantener los estandartes de justicialismo, la apertura hacia otras fuerzas políticas, el estar en consonancia con el modelo nacional y popular que encabezó oportunamente el compañero Néstor Kirchner y hoy está encabezando la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, me parece que todos estos elementos han hecho posible este importante triunfo, más la importante gestión que han realizado nuestros intendentes en la provincia y particularmente Carlos Soria, que realmente les ha demostrado a todos los rionegrinos la posibilidad de accionar en función de la gente en su propia ciudad. Por último, y esto te lo pregunto desde tu visión de militante peronista de muchos años, ¿qué significa que el peronismo haya ganado la provincia después de 28 años? Bueno, una alegría tremenda. Acordarme de tantas compañeras y compañeros que jalonaron la historia del peronismo en nuestra provincia. Una profunda emoción, un profundo reconocimiento y sobre todo también vivimos en estos tiempos donde la juventud ha cumplido un rol fundamental. En el buen sentido, esos sueños, esas utopías se llevaron todo por delante y hoy nos permitieron estar permanentemente en el medio de la sociedad diciendo aquí está la juventud presente también.